abrir los ojos, ver todo oscuro y vi, no sé, una sombra pasar por delante. Fue despertarme tirada en el suelo, la persona que iba a mi lado ya no estaba. Estoy viva de milagro. La primera persona que saqué es un bebé que estaba en un carro. Toda la gente que tenía delante se fue. Yo no me pude mover. Tuvieron que romper la ventana del lado derecho y sacarme por ahí. Lo que quiero es que a la gente no se le olvide lo que pasó. Mi padre se llamaba Ambrosio Rogado Escribano y tenía 55 años cuando murió. Mi padre era una persona, pues, encantadora. Era muy especial, era una persona muy bromista, muy amigo de sus amigos, muy familiar. Era un ser especial. Me enteré cuando llegué a casa de el que hoy es mi marido, de que había pasado algo en Atocha. Pusimos la televisión y ahí es cuando empezó todo ya. O sea, yo desde el primer momento me lo olí, porque siempre cogía el mismo tren y el mismo vagón y bueno, pues no sé, como que tienes un sexto sentido ahí que te lo... Y aparte de que no le localizábamos por ningún lado. Fueron muchas horas. Nos enteramos a eso de las 7 de la mañana del día siguiente o por ahí. O sea, estábamos en el IFEMA y fue cuando nos lo comunicaron. Bueno, no me lo dijeron directamente, no hizo falta. Porque las psicólogas que estaban con nosotros, con una mirada ya... Ya sirvió, no hizo falta decirlo. Aquello fue... No sé, yo creo que entré como en una especie de shock. Y fue toda la gente del pueblo y, bueno, allí estuvieron todos con nosotros. Conmigo, con mi madre, mi hermano, mi tía y mi abuela, que entonces vivía. El pueblo tenía pensado hacer un centro, ¿no?, para su gente y para que se reuniera todo el pueblo, y tuvieron el gran detalle de ponerle el nombre de mi padre. Una muestra de cariño y para nosotros de agradecimiento. Le encantaba venir aquí, estar con su gente y... Perdón. Él era feliz aquí, muy feliz. Y lo curioso es que cuando paso por aquí, por esta estación, miro al exterior, intento ver dónde me sacaron. En el momento del atentado, yo venía de Guadalajara, iba a trabajar, entonces iba sentado leyendo. Este tren tenía dos plantas, iba en la planta de abajo y iba leyendo, y de repente salíamos de esta estación, del pozo, y de repente ¡pum! Voló todo lo que tenía en la mano, voló todo, y el cristal de la ventana se rompió. Yo pensé que habíamos tenido un accidente físico en el tren. Toda la gente que tenía delante se fue. Yo no me pude mover. Tenía el pie mal, no me pude mover. Y entonces lo que hice fue avisar a mi mujer que había tenido un accidente, pero que estaba bien. Cogí la corbata, me hice aquí, me lo até para que no me bajase la sangre a la pierna, y a esperar. Más adelante,
me agradecí no haber mirado para atrás, porque detrás de mí había cadáveres. El hecho de no mirar, pues me sirvió para no vernos. Esperaba que viniese algún bombero para evacuarme, ¿no? Curiosamente, vino una persona, yo pensaba que era un bombero, y no, no era un bombero, era una persona que iba en el tren y que a él no le afectó en absoluto, pero que venía a ver qué nos podía ayudar. Esa persona, que no conocía, actualmente es uno de mis mejores amigos, se llama Víctor. Quien me ayudó a salir fue realmente unos bomberos. Tuvieron que romper la ventana del lado derecho y sacarme por ahí. Estoy viva de milagro, y porque yo estoy viva porque otra gente murió en lugar de morir yo, porque estaban entre la bomba y el espacio donde estaba yo. Ellos se llevaron la peor parte. Pues yo ese día me había levantado para ir a trabajar. Trabajaba en el Hospital Carlos III, allí en Madrid. Bueno, pues siempre pienso, bueno, pues hay varios trenes, pero es verdad que ese día, por lo que fuese, pues corrí para coger el que venía, ¿no? Son cosas que, bueno, pues que haces sin darte mucha cuenta. Me senté en los asientos abatibles que hay en las puertas del tren y iba leyendo. Y bueno, pues hasta que sucedió pues lo que sucedió. No sabía que era una explosión. Recuerdo que la sensación que tuve fue como si se pusiera todo muy oscuro, como si fuese todo muy lento. Y recuerdo que pensé, no sé qué pasa, pero malo es, seguro. Y luego lo que recuerdo pues ya fue despertarme tirada en el suelo, la persona que iba a mi lado ya no estaba, la gente gritando en el andén, y bueno, pues todo pues muy caótico, una sensación de pues mucho dolor. Pensé, tengo que salir de aquí, y bueno, pues me arrastré, porque en ese momento, aunque yo no tenía ninguna lesión en las piernas, pero sí que es verdad que bueno, pues me costaba mucho respirar, y bueno, salí arrastrándome. Y bueno, pues caí al andén, y ya pues la gente que estaba allí en el andén pues ya me ayudaron. Estaba en el vagón que explotó, la bomba estaba en ese mismo vagón. En esos momentos, bueno, pues lo estás muy aturdido, yo no escuchaba. Pues la onda expansiva entra por la boca y al final es, bueno, pues no respiras bien, sientes dolor. Yo tenía muchísimo dolor en la cabeza, en el pecho, en la espalda. Mi tren es el que estalló en la calle Téllez, es decir, antes, no sé cuántos habría, unos 300 metros o una cosa así, antes de la estación de Atocha. La bomba a mí me estalla, no sé, 3 metros, no llega a 4 metros. Entonces, bueno, yo soy consciente de que estoy vivo porque otros delante de mí han fallecido y son los que han parado esa explosión. Soy policía, de aquellas, por supuesto, también era policía, y me estaba preparando para una posición de ascenso dentro de la policía, y ese día nos daban la primera nota del examen que había hecho. Cuando iba a montarme en el tren, estaba saliendo y iba a salir un tren anterior. Entonces, si hubiera querido, hubiera echado una carrera y hubiera cogido ese tren. Pero bueno, como iba con tiempo, pues prefería esperar y coger el siguiente que estaba allí parado. Me senté en un asiento, y como faltaban unos minutos para salir el tren y hacía frío, entraba el aire en la puerta, pues me quité de ese sitio que luego fue donde me pusieron la bomba y me pasé a unos asientos más atrás. Cuando el tren ya estaba pasando por encima de la M30 de Méndez Álvaro y dijo próxima estación Atocha, entonces la gente pues fue dirigiéndose a las puertas, y en un momento dado pues hubo la explosión. En ese momento piensa que puede ser la catenaria, que se haya estropeado, que haya habido alguna avería en el tren. Pero es abrir los ojos, ver todo oscuro, y vi,
no sé, una sombra pasar por delante, que no sé si es, sería, me imagino, la, otro de las personas que viajaban en el tren y que había saltado por la ventana. Instintivamente, pues saltas para afuera. Y yo iba en el primero de los vagones. Entonces, cuando miras para atrás, ves que el convoy eran 6 vagones y 4 habían estallado. Te vuelves para el tren y ves de tu vagón y, bueno, pues ya ves allí todos los fallecidos, gente destrozada. Me quedé con la imagen del conductor del tren, que estaba allí paralizado, petrificado. Él había abierto la puerta del vagón y cuando vio aquello estaba que no se movía ese hombre. Una vez que estás ahí, ya intentas ayudar o hacer lo mejor, lo que crees que es lo mejor. Empiezas a sacar a gente, pero no das abasto porque todo el mundo te está pidiendo ayuda. La primera persona que saqué es un bebé que estaba en un carro, en su carrito. El bebé lloraba, entonces lo cogí, lo saqué, se lo di a una persona que estaba afuera. La madre estaba allí, que no se podía mover. Me preguntaba por el bebé, entonces yo la tranquilizaba, oye, mira, tu bebé está bien. Y en cuanto empezó a venir más gente, pues empezamos a evacuar a los heridos. Y me acuerdo que la primera persona que sacamos fue a la madre de ese bebé y para ello utilizamos la puerta del vagón. Estuve ayudando a bomberos, estuve 2 horas allí ayudando a todo lo que podía a la hora de sacar a los enfermos. Y allí fue cuando me di cuenta que había habido otros atentados. Me entero cuando ya estoy en el hospital 12 de octubre, que es donde me llevaron, y fue al día siguiente. Me llevaron al Gregorio Marañón. Recuerdo un silencio total. La atención, según llegué, fue espectacular, con muchísima humanidad. Sigo con secuelas en los oídos, de hecho tengo audífonos, porque me han operado en los dos. Y luego tengo problema de la pierna, que con la operación y demás, pues se me quedó la pierna más corta que la otra. Fue una pérdida de audición en el oído izquierdo, los tímpanos, los dos, por la explosión se perforaron. Y bueno, pues también me provocaron un vértigo, estuve con 3 meses y pico con vértigo hasta que se consiguió, bueno, pues quitar. Dolores de espalda, tengo una cervicalgia crónica. Cuando volví al trabajo, al principio volví en coche, iba en coche, hasta que ya decidí por qué no voy en tren como antes. Un año y medio después, más o menos, algo más, me voy a coger el tren. La primera vez fue el primer día que me incorporé a trabajar. Yo, se ofrecieron a llevarme, yo dije que no, que quería ir yo sola, que quería subir al tren. Y la primera vez que te montas, pues te vienen a la mente sobre todo olores, ¿sabes? Ese olor a la explosión, a carne quemada. Es decir, ese olor sí que me tardó en quitar una vez que montabas en los trenes. Es un olor característico, que además es algo que me ha acompañado siempre que he ido a Madrid. ¿Cómo lo has superado? Bueno, pues yo prácticamente haciendo mi día a día, no pensando en ello. Yo creo que una de las claves más importantes es intentar hablar de ello lo más pronto posible. Poniendo mucha paciencia, porque no sabes cuánto tiempo vas a tardar en superarlo. Pues se aprende a vivir con ello. No te queda otra que seguir adelante. Yo creo que no, todo el mundo no lo ha olvidado, pero hay gente que sí, que ya lo está olvidando. Tengo 2 hijos. Y ellos saben lo que pasó en el 11M porque su madre estuvo allí. Para las nuevas generaciones, si no son conscientes, es porque no se lo transmitimos. Que las víctimas, principalmente, lo que quieren o lo que queremos son 2 cosas.
Una es la memoria, es decir, que no se olvide, no por nada, sino porque la gente tiene que saber que eso ocurrió, por qué ocurrió y cuál fue la respuesta de la sociedad a ese hecho. Y otra cosa importantísima, que lo que quieren las víctimas es justicia. Al ser los 20 años parece que como que todo el mundo se acuerda más, ¿no? No sé cómo explicarlo, pero para nosotros los 20 años son todos los días.